Que vacío está la mesa, ¿eh? En salud. Esto no es normal en esta casa, ¿eh? Hombre, Salvador, esto es una gloria de come cosas y de... La verdad que sí, se ve raro vacío una casa. Sí, la otra era... Porque desayunar se desayuna bien aquí. ¿Tú desayunas bien aquí? Yo desayuno tapeo y seno. Aquí, ¿dormino? De toda la vida. Dormino porque no me deja Salva, sino muchas veces me quedaría aquí. Es curioso. El otro día estaba con Javi Aguilera y digo, mira, estamos aquí en San Felipe Neri, un sitio bueno, Salvi los trata de maravilla. Y dice, claro, pero yo no estoy pensando en las cortes, yo estoy pensando en las pepis. Y es verdad que habéis cogido de hace ya bastantes años de el prepararse un poco aquí antes de irse al teatro, ¿no? Una costumbre. No, esta es nuestra casa, vamos, yo vivo aquí cerca. Y yo con su padre, con Salvador, tenía mucha amistad y... Y cuando yo no sabía que era fan de la chirigota, yo empecé a venir aquí, bueno, como que no quiere la cosa. Pero el año de las Pepi, precisamente, que le dediqué la cuarteta de Salvador, pues uno de los hijos, Álvaro, vino al ensayo y cuando lo escuchó se quedó y le digo, no le digas a tu padre. Y cuando estaba viéndolo en casa, no le dijeron nada hasta que se encontró con la cuarteta. Además, era para él, porque era por la mañana, suele ir a desayunar a un bar cercano del oratorio donde trabajaba la Pepi. Sí. Mollete integral, ta, ta, por favor, Salvador. Y estaba emocionado. Luego fuimos al programa de mano, incluso en Canal Sur, vino él, le hicimos un homenaje. Maravilloso, lo echamos mucho de menos. La verdad que sí, de verdad que sí. Un abrazo a la familia, a la gran familia. Bueno, terminó ya el carnaval. Sí. Relá. ¿Estás pensando tú en los capirotes o no eres mucho de eso? Yo estoy pensando en el año que viene ya. ¿Estás pensando en el año que viene? Claro, es que es el momento de encontrar. ¿Tú eres de los que termina el carnaval y empieza ya a trabajar un poco con el grupo y ya empieza a dar la vuelta a la cabeza? Sí. ¿O espera un tiempo que bueno, yo me gusta durante el carnaval darle vuelta, que estamos en el caldo de cultivo, y ya luego se va desprendiendo la fecha un poco y se va enfriando la cosa. Entonces me gusta en caliente, ¿no? Un poco... Y bueno, y ahora en verano aprovechar para poner cositas en pie para empezar en septiembre con argumentos. Que nos pasan los años y no nos enteramos. Pasó el carnaval y hasta aquí el verano, después de Semana Santa, y vamos una tras otra. La idea seguramente ya la tienes tú ya metida en la cabeza. Que se diga o no se diga. Prácticamente. Bien. El nombre lo de menos, porque a veces el nombre no tiene nada que ver con la idea. Claro. Y sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo trabaja el ser en ese aspecto? Marca bueno, primero la idea y luego va a sí, trabajar. No, yo voy por la idea y por el tipo, que es lo que me interesa. Que tenga mucho contenido el personaje y que tenga mucho para sacarle. Y luego, bueno, hombre, un buen nombre también ayuda, ¿no? Pero tampoco me preocupa mucho los nombres. Tú date cuenta, las marujas, los lacios, los enterados, son grandes nombres, ¿no? Pero luego, pues, el resultado es el personaje en sí, ¿no? Que es lo verdaderamente de peso. Bueno, ya hemos terminado de grabar, estamos ya con Olinda Incienso, prácticamente. ¿Qué balance hace tú ya en frío de este coba? Bueno, pues... ¿Hay otra cosa en la calle? Claro, no, hombre, yo hago... Mi balance es que hemos hecho una chirigota como nos gusta a nosotros, le hemos sacado mucho partido a un personaje que tenía bastante contenido y, bueno, lo llevamos allí con nuestro gusto, hemos disfrutado muchísimo de los ensayos, más que nunca, hemos estado con un buen ambiente, hemos disfrutado mucho. Y el personaje nos gusta cantarlo más que el año pasado, ¿no? Que Juan está ahí y todo el mundo habla de Juan, pero nosotros ahora estamos actuando con los dos, ¿no? Con la suegra y con Juan, y lo que nos gusta cantar de verdad es la suegra, porque tiene un ambiente, un clima de maldad, ¿no? Y de interpretación que Juan lo tenía más restringido, ¿no? Juan se basa más en la relación con Juan que en otra cosa. Aquí hay la relación con la nuera es más... ¿Te ha pesado un poquito lo de Juan? ¿Cómo? ¿Te ha pesado un poquito lo de Juan? Sí, imagino que sí. A mí no, al público, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, dejar una cosa y empezar otra. Pero claro, a la gente inmediatamente te ponen al lado de Juan, ¿no? Y te comparan. Bueno, eso es inevitable. Tú sabes cómo son. Claro, claro. Y mira que hemos pasado por esto, ¿no? El año de los borrachos, al año siguiente sacamos Los Ricos. Que no tenía nada que ver, lo que pasa es que eran las primeras épocas interpretativas, ¿no? Entonces sorprendía mucho más, ¿no? La interpretación. Ahora ya, pues, la gente está interpretando más, ¿no? Y hay que esforzarse, ya hay que rizar el rizo, ya no vale cualquier cosa. Fíjate este año que se cuela el bizcocho con esta chirigota, da la sorpresa, claro. Que todavía ni se lo cree, lo hemos dicho personalmente, y él lo dijo aquí en las cámaras y con nosotros en Objetivo, que había una cosa que no se lo esperaba, ¿no? Pero a lo que voy, el bizcocho saca cosas, reseña o cosas del celo, del yuyu, de todo. ¿Te ve un poquito como esa imagen a seguir de otros compañeros? ¿De esa línea que lleva tuya de trayectoria? Quizá en la parte desenfadada, ¿no?
en que todo el repertorio está enfocado para hacer reír, ¿no? Y hombre, yo esa chirigota del bizcocho, pues la verdad es que le tengo mucho cariño porque yo me río con ello y para mí es una chirigota que encima es que vienen de Sevilla, pero está muy trabajada, ¿no? Y encima son muy buena gente y hacen una cosa y vienen a Cádiz sin ánimo de nada y con cercanía, ¿no? Sin contaminación, ¿no? De carnavalera, ¿no? Chunga. Eso es muy de agradecer. Todos los que hablan mal de los compañeros o cuando pasa el falla y se mosquean, arrasan. ¿Hay mosqueo? No hay mosqueo. No, en absoluto. No. Me refiero a gente que después no saben canalizar sus propios mosqueos, ¿no? Sus propias. Y lo pagan con los demás, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una cosa inherente al carnaval de toda la vida, de la que yo siempre me he guardado mucho, ¿no? Porque tú puedes hacer comentarios en las barras de los bares con tus amigos y criticar a todo lo que se ponga de lo que esté de pie, ¿no? Pero luego institucionalizar críticas y tal, yo creo que eso dice muy poco, ¿no? Del carnaval en sí, y menos de la chirigota, que está en buen ambiente. Entonces, pues yo con la chirigota del bizcocho, por ejemplo, yo creo que son gente muy sana, ¿no? Y muy agradable, por eso. Espérate, me alegro. Solo que entra Juan. Por favor, que detalle, Juan. Bueno, Juan las pasó canuta el año pasado. Sí, porque no le gusta el puchero tampoco. No, yo estaba aquí y cuando decía Juan, decía, yo no te va a caer nada, Juan. No te va a caer nada. Oye, salud, yo me acuerdo el Vera. Decía que mira, es que Juan, esto será porque este hombre viene todos los días que mira, el quesito. Ay, ¿cómo sabes, que Juan? No le gusta el quesito. Mira, ahí me tapa de jamón. Y mira. Esto es gloria bendita, Y a ti te pones jamón y a mí me pones el queso. Hombre, porque sabe que a mí no me gusta el queso. Lo sabes muy bien. Decías de la Luque que la modalidad del chirigota es como una familia, ¿no? Si se compite como todas, pero sí, todo el mundo se lleva ahí bien, ¿no? No hay ese rollito, pero no hay otras modalidades como comparsa, más competitiva, ¿no? Hay, por regla general, ¿no? Nosotros nos juntamos, la gente de la chirigota, cuando coincidimos, es un muy buen rollo, ¿no? Y mucho respeto a lo que hace el otro, ¿no? Entonces, no hay un mal comentario ni nada, cada uno tenemos estilos diferentes. Para que tú veas, él es la modalidad que más estilo tiene, porque la comparsa siempre ha tenido más, o los coros, ¿no? Tienen menos capacidad. Comparsa, ya sabes. Claro, menos capacidad de expandir, ¿no? De diferentes estilos, ¿no? Está, es más difícil. Chirigota hay más estilo. Y sin embargo, pues nos llevamos muy bien, ¿no? Nosotros estamos juntos, coincidimos y lo que hacemos es reírnos, ¿no? Y cada uno hace lo que sabe hacer o lo que le gusta, pero respeta al otro y, ¿no? Y lo bueno, y sabemos que se mantiene vivo el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es la modalidad que más buen rollo hay de toda la vida. Y este buen rollo hay veces que no existe, y no soy de entrar en polémica nunca, y tú lo sabes, que ahora Twitter, ahora subo el tipo, yo no sé si tú lo has vivido en tus carnes con la agrupación, de subirte el tipo, de recargar las castas, que yo quiero llegar allí y dar la sorpresa, aunque no se puede evitar, mejor que tú salgas aquí del lado de Salvi hasta el teatro y te suban el tipo antes de, ¿no? Sí. Se está perdiendo un poquito esa cosita que se tenía antes, ¿no? De respeto. Hombre, es tontería. Las redes sociales están para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, yo me cuido mucho en los ensayos de que la gente no grabe o que tenga, ¿no? Que tenga un poquito. Yo digo, si queréis un digno, sí. Si vaya a un digno, lo entiendo. Pero si no, porque la verdad es que se cargan, ¿no? Incluso lo que están diciendo, que es verdad, ¿no? De grabar los pasacalles, ¿no? Cuando tú vas por primera vez al teatro y lo graban y lo suben a las redes y te descubren. Yo siempre me cuido. El año pasado con Juan, lo que hicimos el primer día fue no llevar a Juan. Ras, que era la que nos hacía el personaje, ¿sí? Se lo llevó al falla directamente. Y nosotros íbamos a hacer pasacalle, pero decía yo, Guillo, tengo una chaqueta por los hombros y una peluca sin nada, para decir a la gente, qué pobre. Total que dijimos, Guillo, tampoco, nos vamos a ir por detrás. Entonces el primer día nos guardamos de hacer pasacalle ni nada por dar la sorpresa, como lo conseguimos, ¿no? Y bueno, yo también confío en eso, ¿no? Siempre que la gente esté con nosotros, ¿no? Y que sea un poquito de sorpresa, ¿no? El primer día no se te puede hablar, ¿no? El primer día no se te puede decir, ¿no? Está tú como... No, el primer día estoy yo, a mí me llaman de todos lados, televisión y tal cual. Y yo la verdad es que le declino en el ofrecimiento porque nos gusta estar concentrados. El primer día es muy duro. Y el primer día, como nunca te doy el coñazo, déjalo. Es muy duro, el primer día es muy duro. El primer día es cuando tú expones tu pensamiento, tu trabajo, tu todo, ¿no? Es una cosa de verdad que se cuida mucho,
se quita muchas horas de la familia y del sueño y de creación y de ensayo y de pelea o de discusión en los ensayos, para que tengamos ese momento de gloria, ¿no? Y dice tú, bueno, por el primer día es para nosotros, ya luego, bueno, se va admitiendo todo el mundo, ¿no? ¿Y el cuarto premio cómo ha quedado? Bueno, pues yo siempre digo que yo no voy a una competición, yo ni por el primero ni por el cuarto. Una competición es cuando hay una carrera de una carrera, ¿no? Y el primero queda primero, el segundo queda segundo, o un salto de longitud. Pero en cuestión de gusto, yo creo que el primero y el segundo es para algunos y para otros no, ¿no? Entonces, es una cuestión de gustos, ¿no? De esas puntuaciones que se dan, ese jurado que tú sabes que hay alguna en el jurado que siempre la mira mal, como este año, ¿no? Que yo he visto alguna o alguno, ¿no? Que, pero en este caso, blanco en botella, ¿no? Claro, pues, no decimos nada. Me refiero, ¿no? Que nunca las cayó bien o lo que sea. Y dice, bueno, pues, y las cayó bien mejor. Pero al final, yo no miro eso, yo voy a lo mío, a hacer lo mío lo mejor posible y a que nosotros quedemos muy satisfechos. Y eso transmitírselo al público. Y está por encima del gusto de 4 o 5. ¿Viste bien lo que dijo? ¿Viste bien que luego los jurados, esa rueda de prensa, porque el otro día Javier Guerrera, digo, bueno, no le pareció, bueno, ahora después, digo, a lo mejor Celu, o digo X. Y el tema de los puntos, como dijo Javi, quita los puntos. ¿Cómo ves tú ese tema? Yo creo que modifica, porque ahora hay un verano, claro, tranquilo. Es, mira, para textura buena para ella. Es ilógico, no, eso es muy fácil. Yo llevo años diciendo. Es muy ilógico que un jurado ponerlo allí y que asimile, digiera un repertorio, un paso doble de primera, da, con todo el tiempo que llevamos nosotros preparándolo, y que en un minuto decida sobre letra, música, interpretación, tipo, y le puntúe. Y ahora viene otro, y ahora viene otra agrupación, y ahora... Eso es muy difícil, tío. Eso es, yo pondría puntos del 1 al 5. Es decir, este me gusta 1 y este me gusta 5, este me gusta 4. Ya está. Es como si tú pruebas menudo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú pruebas un plato menudo, hasta así, y lo pruebas y tú no te pones. A ver, el sabor, la textura, el de esto, te lía, ¿no? Te dice, bueno, ahora te ponen una ensaladilla y ahora... No, tú dices, el menudo me gusta, Guillo, 5. O me gusta 1. Ya está. Te va a complicar más la vida, ¿no? Si al final es justo. No, al final te lía. Y dice, no, es que los he enterado el primer día. Digo, no, es que el primer día tenía la gente que asimilaba el personaje. También, ¿no? Eso es el primer día. No, porque después el primer día, tú coges el repertorio el primer día y todo el mundo dice, bueno, pues el primer día estaba muy bien. Tienen que asimilarlo, ¿no? Y al final dice, no, es que el primer día ha hecho que te lleve el tercer. Al final lo que queda es que, pues, una chirigota buena, una chirigota regular o una chirigota mala. Punto. ¿Qué espinita te queda ahora mismo de todos los años que tú llevas al canal? ¿Espinita? Ninguna. Ninguna porque... Más carne, ¿no? No, claro, porque ponen ahí a un jurado que decide sobre con su gusto propio, punto. Y decide y valora y vota con todos estos condicionantes tan chungos, ¿no? ¿Y espinita? Pues ninguna. Yo al revés, yo considero que... Del poco respeto que me tenían al principio, que era vilipendiado e incluso insultado, ¿no? Porque, ¿sí? Y porque no había redes sociales, si no hubiera sido peor. A ganarnos un respeto, ¿no? Con la chirigota y tener ahora que la gente te tenga en cuenta, te tenga respeto y no te consideren como algo anticarnaval y que ya te consideren como una chirigota cuando no nos habían considerado nunca, para mí eso es un logro. Yo me acuerdo de una frase un día que estábamos juntos con Javi y el Canillo de la chirigota en el Hotel del Senato. Y tuvimos una conversación privada y yo siempre te pongo de ejemplo una frase que me dijiste: Cali y este que se ríe, y eso lo has vivido tú prácticamente, sí. En eso, y los que estamos públicamente en un medio de comunicación parece que sí esto, y luego ya cambia la historia esto, ¿sabes? Cádiz tiene una idiosincrasia, ¿no? Yo creo que por la estructura, ¿no? de sitio en el mundo, ¿no? Es una isla, ¿no? Cádiz es más isla que muchas islas. Cádiz está unido a la península por una carretera. Nosotros tenemos un carácter de isla, ¿no? Tenemos una estructura social, ¿no? Con carácter de isla. Y esto para lo bueno y para lo malo. Nosotros tenemos nuestras críticas, nos lo guisamos, lo comemos. No somos expansivos, ¿no? Dentro de nosotros mismos, pues tenemos, dice, lo de este, ¿no? Y este lo conozco yo de toda la vida, este me venía ahora, ¿no? Ahora va a la cárcel. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues uno va para adelante y... Y al contrario, ¿no? Muy satisfecho y muy orgulloso de incluso haber ido al liceo, ¿no? Llevar como representación de Cádiz y haber dejado a Cádiz bien. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ha sido una de las cosas más grandes, ¿no? Por mucho que quieran decir algunos, ¿no?
que han dicho en las redes sociales que si el liceo, que si no hace falta, que tal. Bueno, yo creo que una cosa es el chauvinismo y otra cosa es eso, ¿no? O sea, estar en el templo de la música, aunque los que hubieran fueran andaluces, o ellos de andaluces, pero como experiencia no nos lo quitará ni a nosotros ni a los que estuvieran escuchando. Sí, sí. Una conversación que tuvimos aquel día, fíjate, hablando con esta empresa que tú tienes la suerte de dar también, creo que, no sé si sigue porque me pierdo un poco en eso, Canabalea, ¿no? Se llama, sí, ¿vale? Seguimos. Es una experiencia bonita, sí, sí. Que, y tal. ¿Se está vendiendo el producto del carnaval afuera como se debía? No, yo este domingo vi una entrevista en el diario, ¿no? De la mercantilización del carnaval, la inframercantilización, porque la verdad es que es una verdadera pena, ¿no? El carnaval es un hecho que ha sucedido y que está sucediendo, en el que vemos, ¿no? la capacidad que tiene el carnaval de atraer a gente, ¿no? Sería bueno de ir planteándonos, en vez de que las agrupaciones no fuéramos por ahí, no buscáramos la vida, de que hubiera una canalización por parte de las instituciones, ya no solo de las agrupaciones, sino del carnaval, así como reclamo turístico, uno más, ¿no? Y que en vez de irnos por ahí, porque la gente venga aquí, ¿no? También. Y carnavalea es un reclamo, ¿eh? Yo he estado en carnavalea con gente que han venido de Valencia, han venido 4 o 5 músicos de Valencia en un coche, ¿sabes? Y se han vuelto, y de todos los sitios. Y he hecho carnavalea en Madrid, en el que han venido gente de Alemania, que estaban fuera trabajando, he cogido un avión para verme, han venido de Galicia, han venido de Mallorca. Y dices tú, bueno, pues reclamo, pues ahí está, no la pruebas. La final de Falla, por último, la final de Falla, ¿tú sigues pensando de 4 solo? Porque las 3 está más tiempo que del perdón, el perdón, ya tengo la que lía. Más hora que el perdón en la calle, porque eso también es otra del jurado, no apunta lo mismo las agrupaciones que empieza a las 9 de la noche que la que a las 5 de la mañana, ¿no? Yo creo que cantar tan tarde es un atraso, que ni la gente puede escucharte, bueno, tiene ánimo ya, después de 12 horas. Porque Javi decía que cuando él salió este año, veía a todo el mundo con las cantas. Eso lo he sufrido yo muchas veces. Yo tengo una solución, la he dicho en muchos círculos, ¿no? Que es el jueves un día de descanso, que sí. No pongan descanso, que pongan la final dividida en 2, el jueves y el viernes, que las 2 terminen a las 2:30 de la mañana. Entonces, es más ingreso de Falla, más ingreso de televisión, más ingreso de todo. La gente tiene 2 finales, o sea, dividida en 2, y todo está bien. A ver qué problema hay con poner la final jueves y viernes, ¿no? Y entonces pueden ir más agrupaciones y la gente disfruta más, y son 2 finales. En fin, tú terminas a las 2:30 de la mañana, tío. Es divino, es una final maravillosa. Porque a partir de las 3 o las 4 de la mañana ya, ¿quién ve con ánimo? Bueno, los picados, ¿no? Pero cantar esa hora. Yo canté el año pasado con Juan a las 7:30 de la mañana, salí del escenario 8:20. No se lo recomiendo a nadie. Bueno, seguro que ha sido un placer. No te digo que aquí tiene tu casa, porque sé que es tu casa, ¿eh? Sí, aquí un poco más ya tiene hasta las llaves. No, yo me sabe mal no venir tanto como quisiera a tu programa, porque tú eres un tío que entrevista muy bien y da gusto estar contigo. Y la verdad es que siempre que me llama y puedo, pues un placer. Estamos como los amantes de Teruel, ¿sí? Sí, prácticamente. Pero amantes le vamos a coger. Él le va a dar jamón sitio, ¿eh? Sí, ¿vale? Que estamos aquí. Y yo le doy al queso, porque a él, como no le gusta el queso, yo me quedo como los ratones. Y nada, salud, que tenga una buena Semana Santa. No sé si tú vas a cargar con la silla con los niños o con el camping. Yo cargo con muchas cosas en mi vida ya. Para cargar con una cosa en Semana Santa, ¿no? Bueno, como siempre digo, salud, que te deseo lo mejor, ¿eh? La salud, que nunca falte, que es lo principal. Y luego ya tenemos lo que hay que tener para tirar para adelante, que está la cosa complicada, ¿eh? Otro claro, camino. Claro. Es decir, a vivir y a disfrutar. Muy importante. ¿Y que hay vida más allá de que el carnaval? Por supuesto. ¿Que hay algunos que se quedan que No. Hay vida más allá. Hay que tomárselo con filosofía y disfrutar y crecer lo que uno hace. Pues vamos ahora a disfrutar de este queso, de sí, este jamón, ¿eh? Y menudo aquí no hay, ¿eh? No hay menudo. No hay menudo, yo desayuno esto que te pone aquí. Además, yo no sé si tú sabes que toda la carta de aquí de Salvador es cierto. Chirigotas mías. Sí, sí. También. Pero eso porque te hace la pelota. Pero esto, ¿no? Es flipante, porque te ve a los giris, dos giris diciendo: me da un guarindongui, me da unas pepi. Se está diciendo chiricota mía, como lo tienen en la carta, pues son nombres de quien, bueno, está haciendo patria. ¿Qué hacemos con Salvi? A Salvi comérselo con papá, como a Juan. Y yo, pero Salvi últimamente ha dicho que tiene gimnasio, se está poniendo. Claro. Yo voy también, pero yo no entro. Pasa de largo, ¿no? Paso por el lado. Bueno, nosotros no, los gimnasios los pasamos de largo y vamos a darle a jamón y el queso. Sí, señor. Y ustedes pueden seguir aquí con toda la información en Objetivo Cádiz Digital. Y el digital le voy a meter yo esto, pero como pecho, sí, para ahora. Ah, digital, mira, con los dedos, mira. Ya está listo. Le doy al queso, hombre.